Te damos la bienvenida a CENACE al Día, microprograma con noticias destacadas de nuestra institución. Y empezamos con la trivia CENACE. Para elaborar estudios ambientales que se presentan al CENACE, es necesario estar inscrito en A. Registro de Estudios. B. Registro Nacional de Consultoras Ambientales. C. Sistema de Evaluación de Impacto. D. Registro de Certificaciones. Conoce la respuesta al final. El CENACE y el OEFA optimizan sus procesos de coordinación e interoperabilidad y para ello realizaron el 8 de marzo el primer taller de trabajo colaborativo del 2023. Las sesiones estuvieron dirigidas por nuestra presidenta ejecutiva Joana Fischer y el presidente del OEFA, Johnny Marchand, con apoyo de facilitadores de la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ. Al concluir la actividad, se elaboró un inventario para ejecutar tareas articuladas en el corto y mediano plazo. Continuamos el trabajo articulado. Se realizó la primera reunión ejecutiva presencial del año del Grupo de Alto Nivel GAN de la Estrategia de Coordinación Interinstitucional, ESI, que lidera el CENACE y está integrada por entidades opinantes técnicas en los procesos de certificación ambiental. Se expusieron temas como la optimización del cumplimiento de plazos, el plan de acciones de mutuo interés y se presentó el nuevo módulo del aplicativo ESI. Este mes, nuestros especialistas realizaron visitas informativas a autoridades municipales de la región Apurímac, provincia de Cotabambas y distritos del Progreso, Cuyurqui, Pocohuanca y Tapairihua, provincia de Abancay, prefectura regional y defensoría del pueblo. Explicamos nuestras competencias y funciones, los mecanismos de participación ciudadana, el PUCA CENACE y el estatus de la cuarta modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de las Bambas. En marzo, acompañamos de manera presencial las audiencias públicas de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Adquisición Sísmica 3D y Perforación del Pozo Exploratorio en el Lote 31C, en los caseríos San José y Las Mercedes, del distrito de Curimaná, Padre Abad, Ucayali. Asimismo, CENACE TV retransmitió los talleres participativos antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del proyecto Creación de la Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión. Y la respuesta al reto es la alternativa B. Encuentra toda la información sobre nosotros en redes sociales como CENACE Perú. ¡Hasta la próxima! Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.